Sharon habló en exclusiva para la revista Hola en la sesión Mamás durante la pandemia y cuenta cómo vivió su embarazo y su vida de madre al lado de Gianluca Bacci. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. El multimillonario italiano Gianluca Bacci y la modelo venezolana Sharon Fonseca se convirtieron en padres el pasado 27 de octubre. Sus vidas han cambiado mucho tras la llegada de la hermosa de Jerusalén. Sharon habló en exclusiva para la revista Hola en la sección Mamás durante la pandemia. ¿Cómo han sido estos primeros meses con su bebé? Explicando que han sido las semanas más hermosas de su vida. Es increíble la sensación de plenitud que le da a su hija. Además explica que de vez en cuando se desconecta de su celular y pasan días que no lo ve, ya que el tiempo pasa tan rápido que no se da ni cuenta, pero quiere estar presente en cada detalle de su bebé. Añadiendo que son semanas difíciles también. Hay muchas cosas que va aprendiendo día a día como madre primeriza, pero piensa que la maternidad nunca deja de enseñar. De un tema que no podía dejar de hablar Sharon es sobre Gianluca. Ella opina que nunca tuvo dudas de que sería un buen padre, pero verlo en acción es maravilloso. Ha superado cualquier expectativa. Es un padre tan cariñoso, presente, paciente. Tiene una conexión de padre e hija que es única. Cuando la sostiene, la puede dormir en minutos. Y cada vez que tienen una cita médica en el hospital, él la lleva en sus brazos, la viste, la atiende durante la visita y quiere hacer todo. ¿Por qué piensa que él la protege más del virus que Sharon? Añadiendo que están viviendo cada experiencia juntos con mucho amor. Ella opina que se siente muy feliz cada vez que ve a su hija, siente un amor tan profundo que es inexplicable. Por la situación de la pandemia, solo algunos familiares y amigos más cercanos han podido conocer a su hija, ya que no se sienten seguros de recibir a personas. Sus padres solo la pudieron ver el último mes de embarazo y cuando nació la pequeña. Añade que su hermano no la pudo ver en el embarazo, siendo esto una situación muy triste para ella. Realmente le gustaría compartir más con sus familiares y amigos. En este momento, ella está viviendo una situación única, así que es natural que quisiera compartir más con sus seres queridos. Pero con esta situación no pueden compartir con tantas personas ni salir. Sharon expresa que le gustaría pasear con su hija con tranquilidad y dice que aún no ha salido de casa con su hija, con excepción de las visitas médicas. Déjanos en los comentarios tu opinión acerca de esta hermosa familia. No olvides dejarnos un like y suscribirte al canal.